Vamos a verificar con el apoyo del secretario de esta reunión, si por favor puede verificar el quórum de las dos comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Sí, Presidenta, por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Marcia Alicia Fernández Piña. Presente. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, presente. Diputado José Luis Toledo Medina. Por la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis. Diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Diputado Eric Gustavo Miranda García. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia de esta reunión, que contamos con tres diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y 4 diputados integrantes de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, porque sí hay quórum para esta reunión todavía. Gracias, diputado secretario. Por favor, diputado secretario, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Marcia Alicia Fernández Piña. A favor. Diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, a favor. Por la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis. Gutiérrez, a favor. Diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez. A favor. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar un proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto del dictamen. Se ha elaborado ya el proyecto de dictamen, diputado secretario, de lectura al proyecto de dictamen. Dictamen. Primero, la honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo desecha la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, así como de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo. Segundo, archívense el expediente formado con motivo de la iniciativa atendida y téngase como asunto concluido. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 28 días del mes de octubre del año 2020. Compañeros, gracias. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto al proyecto de dictamen presentado? No habiendo intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Marcia Alicia Fernández Piña. A favor. Diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez. A favor. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, a favor. Por la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis. A favor. Diputada Ana Yamín Pamplona Ramírez. A favor. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a favor. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Diputada Presidenta, continuaremos con el siguiente punto, que sería la clausura de esta reunión. Se clausura la reunión de las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Turismo y Asuntos Internacionales, siendo las 9:27 p.m. del día 28 de octubre del 2020. Muchas gracias por su amable asistencia.